nada fácil para el mundo. Vladimir, buenos días. ¿Cómo Hola estás? Sergio, feliz día. Bien, ¿y tú? Me voy a quitar. ¿Me escuchas? Mejor, sí, muchísimo mejor. Mejor. Gracias, Vladimir. No lo voy a hacer publicidad al iPhone, pero es un iPhone, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bienito. ¿Cómo vas? Bien, bien. Aquí siguiendo una locura las noticias, las informaciones, pero no solamente del exterior, acá en Estados Unidos también lo que está pasando es increíble. Así que bueno, tenemos muchísimo para hablar, tanto así que le decía a la gente que escribiera de qué quería que habláramos y coincidía contigo, porque dijeron, hey, tienes que hablar de Biden y de Putin con todo este tema de Ucrania. Así que tú tienes ese olfato 24 horas adelantado. Vladimir, cuéntame justamente qué crees tú que fue, por qué Putin lanza esta, definitivamente es una amenaza, si es que pudiéramos entenderlo de esa manera, una amenaza la que lanza Putin luego de lo que fue la visita de Biden a Ucrania. ¿Es tal vez una respuesta a eso? ¿Qué piensas al respecto? Lo primero es que deberíamos recordar lo que ocurrió poco más de un año atrás. Estoy hablando de año y medio, porque Putin vino amenazando con la invasión a Ucrania por lo menos 6 meses y nadie le creyó. Entonces, lo que no deberíamos hacer y no deberían hacer las autoridades y los cuerpos de inteligencia internacionales es dar por descontado de que es un show político. Porque pudiera no serlo. En el caso de Ucrania, se le amenazó a Putin, se le dijo, si tú entras a Ucrania, vas a recibir las consecuencias de invadir a este país que es libre, que es democrático, y aún así Putin pues decidió entrar. Por lo tanto, yo tomo esta amenaza muy seriamente. Que lleguemos a la práctica es difícil. No ocurrió en la Guerra Fría, no ocurrió en los años posteriores. El único país que ha lanzado bombas atómicas ha sido Estados Unidos. Todo eso lo entendemos para aquellos que opinan que no va a ocurrir nada. Y ojalá y no ocurra nada. Sin embargo, el que Biden haya visitado de manera sorpresiva a Ucrania, aunque, como tú bien lo comentabas, se le notificó a Rusia por términos de seguridad, es un elemento determinante, pero para mí no es el más importante. Para mí el elemento más importante es que Ucrania está a un paso de formar parte de la Unión Europea y, por supuesto, eso aguas abajo incluye OTAN, incluye otros elementos. Y ante ese escenario, Rusia se vería imposibilitado en continuar su maniobra militar porque entonces estaría yendo contra un país de la Unión y las leyes de la Unión indican que si te metes con uno, te metes con otros. Así que es muy seria la situación que está pasando. Estamos, tú bien lo comentabas, a 2 días del aniversario, 1 año de invasión Rusia. Rusia la ha venido perdiendo, eso es imposible ocultarlo. No ha ganado Rusia. Rusia ha perdido mayor cantidad de almas y de oficiales, incluso el grupo Wagner, que es el que se encarga de reclutar delincuentes, criminales, prisioneros rusos para lanzarlos a violar, a matar, bueno, a hacer de todo en Ucrania, ya ni siquiera ese grupo está funcionando como funcionaba antes. Por lo tanto, ahora lo que le queda a Rusia, si es que lo piensa utilizar, tendría que ver con armamento masivo, local o, por supuesto, con mayor poder. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Rusia suspenda su participación en este tratado de desarme nuclear con Estados Unidos, Vladimir? Bueno, el primer efecto es político y diplomático. El primer efecto, lo que está buscando es sentar en la mesa a una figura como Estados Claro. Unidos. Eso es lo primero, ¿eh? En la guerra siempre hay dos etapas políticas y de negociación. La inicial para evitar que se lleve la guerra y la de la capitulación cuando alguna de las partes pierde y tiene que capitular. Y ojo, ustedes podrán decir, pero es que yo veo imposible que Rusia capitule. Hey, vamos a recordar la historia en Vietnam. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam y tuvo que capitular en ese sentido, perdiéndola. Entonces, en el caso de Rusia, lo que creo que está buscando es, mira, vamos a sentarnos y vamos otra vez a hablar. Y lo dice abiertamente Putin. Él dice, mira, aquí el problema está en que un conflicto bélico local se quiere convertir en un conflicto bélico internacional. Eso es lo que dice él. Pero Sergio, es internacional desde que comenzó el conflicto, porque en el mismo momento en que se mandó el primer armamento a Ucrania ya se convirtió en un conflicto internacional. El asunto está, insisto, en el temor de Putin de ver ahora tropas y fuerzas militares de los países más poderosos de Europa y también Estados Unidos
que pudieran, yo no creo que eso ocurra, pero que pudiera ser ahí sí una amenaza letal para el ejército y para la estabilidad del Kremlin, porque no es de Rusia, a los rusos no lo van a asesinar, no les van a lanzar bombas, no van a hacer lo que están haciendo los rusos, que justamente lanzando misiles de alto alcance que caigan donde caigan, pero el Kremlin sabe que ya su deteriorada maquinaria militar pues quedaría en las ruinas si alguno de estos países se mete con todo. Ahora, ¿por qué Biden hace esta visita a Ucrania? Bueno, yo creo de hecho que es muy tarde la visita. Yo creo que Biden debió haber llegado hace mucho tiempo y me hizo recordar, y perdónenme la comparación, a la visita de Guaidó a Estados Unidos, ¿no? Que la diferencia es abismal, pero Guaidó vino a visitar Estados Unidos años después. En el caso de Biden, él debió haber visitado Rusia, Ucrania, mucho, mucho antes, cuando incluso comenzó el apoyo militar. ¿A qué se debe? Yo creo que tiene que ver con estos acuerdos y estos tratados que se están llegando con la Comunidad Económica Europea, y la OTAN está detrás de la comunidad, y en la OTAN está Estados Unidos el principal benefactor económico y militar de Ucrania en este momento, y Biden tenía una deuda enorme con Ucrania, me perdonan, con Ucrania y con el pueblo de Estados Unidos, que los estadounidenses le han pedido durante meses que vaya para Ucrania. Otra cosa importante es que el presidente Biden le está pagando la visita a Zelensky, porque Zelensky acaba de llegar o acaba de irse de Washington D.C., estuvo reunido junto a su primera dama en la Casa Blanca, y pues en términos diplomáticos, políticos y militares era indispensable que Biden visitara el país, visitar Ucrania. Ahora, pudiéramos entonces, digamos, como para concluir o para analizar o para concretar estas palabras de Putin, al, digamos, llamarlo de alguna manera, amenazar al mundo con una posible guerra, es solamente eso, una amenaza, quedaría todo allí en palabras que van un poco para llamar la atención al mundo, decir, vamos a sentarnos contigo, Rusia, vamos a conversar, vamos, epa, relájate, no sé no. Si realmente vaya a ser efectivo algo, ¿no? Bueno, yo espero que claro, no sea efectiva la amenaza. No pase, ¿no? Porque si no, una tercera guerra mundial. Pero sí es una amenaza cierta. Rusia tiene la mayor cantidad, en términos comparativos, está a nivel de Estados Unidos en cantidad de ojivas nucleares. Rusia tiene tecnología de armamento nuclear. Rusia es un peligro militar. A pesar de que esté perdiendo en Ucrania, esto no quiere decir que Rusia no sea un peligro militar. Así que lo tiene. Ahora, el discurso del presidente Putin o el dictador Putin estaba ya programado, lo promocionaron los medios de comunicación rusos y se esperaba que fuese más o menos por este temor, de alguna manera tratando de contrarrestar lo que para él es una gran humillación también, porque si vamos al punto de vista de capital político, imaginarte que el país que has venido invadiendo hace un año, te entre el presidente de la del principal país enemigo históricamente, que es Estados Unidos, y que no solamente entre el país que tú has invadido hace un año, sino que vaya a Kiev. Entonces, cuando no, lo ves desde el punto de vista capital, justamente cuando se va a cumplir un año de la de correcto, de la además bien pensado, porque insisto, cuando vas al capital político, eso es una humillación enorme para una figura como Vladimir Putin y para las fuerzas militares rusas de cara a su pueblo y de cara a sus aliados, Bielorrusia, entre otros países. Así que yo creo que ahora Putin está siendo no solamente golpeado con la muerte de sus soldados y las malas estrategias o las estrategias que no le han funcionado, sino que además de eso está siendo altísimamente golpeado desde el punto de vista político por muchas razones. La primera, desde 7-8 meses atrás comenzaron las reclutas, comenzaron a tomar a todos los jóvenes para tratar de lanzarlos a Ucrania. Esos jóvenes se fueron masivamente, han desertado masivamente. Entonces tú tienes un problema interno, acá le llaman turmoil interno en el país, y aparte le sumas esa suerte de debilidad que se proyecta solo con una cámara puesta enfrente de Biden y de Zelensky en el seno de la capital ucraniana. Así que no es cualquier cosa lo que le está pasando a Putin, y tiene que haber, en algún momento tiene que haber un desenvolvimiento de la guerra. Estamos viendo que hay una contraofensiva que está volviendo a ganar Rusia algo de terreno,
pero las pérdidas son incontables y los recursos son limitados. Allí es donde entra el miedo de pensar qué podría hacer Putin, y más allá de lo que podría hacer Putin, qué podrían hacer las fuerzas militares rusas para detener a Putin, porque dudo, más allá de que Putin sea o no una figura que algunos catalogan hasta alocada, yo no creo que las cabezas del ejército ruso se quieran lanzar a una guerra misilística donde prácticamente estaríamos decretando el fin de nuestro mundo. Tú decías hace rato, Vladimir, que, y lo has comentado varias veces, que Putin ha ido perdiendo la guerra de una forma u otra porque ha venido perdiendo también personal. Y me llamaba la atención que ayer leía a unas declaraciones que daba Alexei Navalny, opositor, líder, opositor en Rusia, desde la cárcel, y decía, estoy buscándola aquí, que aquí la encuentro, sufre Rusia una derrota militar en Ucrania y por lo tanto ha planteado incluso una especie de programa de varios puntos que lanzaba ayer en Navalny de una posguerra sin Putin. ¿Se puede salir de Putin? Yo no creo. Putin tiene décadas atornillado en el poder, claro. Pero los rusos son prácticos. De Putin se puede salir de la manera más sencilla, como se salió de Chávez. ¿Y cuál fue la manera más sencilla? Se enfermó y murió. Y los rusos son expertos con esto. Si no, vayan a ver a cuánto opositor ruso han matado, envenenado. No estoy diciendo que esto sea un escenario necesariamente claro, probable. Aquí estamos, ahora sí, Sergio y yo, a partir de lo que dicen, especulando. Aquí claro, estamos jugando a leer un libro sin haberlo escrito. Pero lo que sí te puedo decir es que, hey, cuidado. Eventualmente, porque es que ¿qué pasa? Yo siempre lo he explicado, en los regímenes que tienen décadas en el poder, ya no existe la Unión Soviética, pero la Rusia comunista no ha dejado de existir, igual que la China comunista, etcétera. Los regímenes tienen un sistema muy, muy, muy fuerte y robusto que gobierna con una figura a la cabeza, pero esa figura no necesariamente es la que toma las decisiones. No estoy diciendo que sea el caso de Putin, pero a donde voy es, y siempre comparo con Chávez, muerto el perro, se acaba la rabia, no hay chavismo sin Chávez, y miren dónde estamos hoy en día acá. Miren que cuando se decía que cuando Fidel Castro perdiera la vida, se acababa el comunismo en Cuba, miren dónde está Cuba. Entonces, a donde voy es que Rusia, sin Vladimir Putin, puede cambiar la orientación, pero no necesariamente para mejor, claro, o no necesariamente para resolver el conflicto, ¿no? Porque Rusia cree y está seguro de que Ucrania es su territorio. Recordemos que la primera capital rusa que existió fue justamente en Ucrania. Ucrania formaba parte del cinturón de hierro cuando la famosa Primera Guerra Mundial y después la Segunda. En fin, estoy ligando muchas cosas, ¿no? Pero donde voy es, los rusos, por lo menos los militares rusos, quieren tomar Ucrania para sí. No han podido, no lo han logrado, y yo espero que el destino para Rusia sea similar a lo que ocurrió con Vietnam, que no se pudo y no hubo otra opción que retirarse con la humillación de haber perdido y seguir adelante. Eso es lo que esperemos, porque si acaso vamos, Sergio, hasta ahora ningún país ha tenido la intención de atacar a Rusia, ni siquiera Ucrania. Ucrania ha atacado la frontera con Rusia, pero porque están allí en plena batalla. Pero más nada, nadie ha tenido la menor intención de tirar, de lanzar un tiro, de disparar un tiro a alguna parte del territorio ruso. Bueno, hola, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto y sobre todo a raíz de estas declaraciones de Vladimir Putin el día de ayer. Cambiemos el tema porque sé que me comentabas que estás manejando un tema muy, muy álgido también que tiene que ver con la explotación sexual y el tráfico humano con los migrantes. ¿De qué se trata? Cuéntame un poco acerca de ello. Es gravísimo, Sergio, gravísimo lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo acá en Florida también. La explotación sexual laboral, porque además son varios tipos de explotación humana, ¿no? De tráfico humano. Normalmente uno asume que tráfico humano es solamente, bueno, tomar a una persona y prostituirla y mantenerla en cautiverio por un tiempo indeterminado. Pero también cuando hablamos de tráfico humano tenemos que hablar de trabajos forzados, de semiesclavitud, de negocios ilícitos, y eso está pasando con nuestras comunidades. Ayer entrevisté a una persona que fuera de cámara, no me quiso dar la declaración en cámara, me fue a mostrar un lugar
donde un grupo de cubanos tenían una mafia y tenían en ese lugar a 14 mujeres venezolanas, 14 mujeres venezolanas que las estaban prostituyendo por un tiempo determinado. Ellos las lograron pasar porque ese es el acuerdo. Te prometen que te van a pasar, te dicen que te van a cobrar una cantidad de dinero determinada. Wow. Cuando tú llegas al lugar, descubres que ya no son $5,000, sino que son $25,000, y para pagar eso necesitas hacer algo. Okay. Y no es que vas a ir a buscar un trabajo normal, no, es que ellos te van a decir qué vas a hacer. Vas a vivir allí, te quitan los papeles, te golpean, te violan, te maltratan y te mantienen en cautiverio del lugar. Esto está pasando. La semana pasada fueron 13 cubanas y una mexicana. Ha pasado con venezolanas también. Estoy hablando específicamente del tráfico sexual, ya voy a entrar al otro. Pero ocurre para aquellas personas que están en la frontera en México, aquellos que tienen familiares que están pensando en el sueño americano. Señores, hay mafias organizadas que están literalmente asesinando, secuestrando, violando y llevando a la trata de personas en Estados Unidos. Florida es el tercer estado con mayor índice de trata de personas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Insisto, estas mujeres están siendo prostituidas y bajo amenaza. Son mujeres que están recibiendo golpes, son mujeres que incluso están siendo embarazadas, que están siendo obligadas a abortar. Es muy serio lo que está pasando. ¡Wow, qué fuerte! Así, sí, sin duda. ¿Y las autoridades están al tanto de esta situación? Están no solamente al tanto, han venido trabajando para dar con los responsables. El problema está en el foco. Fíjate qué interesante. Prácticamente todas las semanas me toca, por ejemplo, cubrir una historia en la que detienen a 50, a 100 personas que están involucradas en trata de personas. Pero cuando investigo quiénes son esas personas que están involucradas en esto, son personas que contratan el servicio. Por ejemplo, un servicio de prostitución. Está bien. Deben ser castigados, deben ir a prisión y deben pagar sus consecuencias por hacer esto. Pero, ¿qué pasa con las mafias que están detrás? ¿Qué pasa con los coyotes que están trayendo a esas personas para ser aquí violadas y secuestradas sexualmente? ¿Qué ocurre con ellos? Entonces, nuestro reclamo a las autoridades es ese, y se lo hemos dicho. ¿Qué están haciendo ustedes? No para detener al que contrata en la esquina a una persona, sino para detener a los mafiosos, ya, porque es una cadena completa que está poniendo a esa persona allí en nivel de vulnerabilidad. Y ojo, por supuesto, y otras, hay muchas aristas, el tema migratorio, ahora con el tema del paro humanitario, personas que quieren pasar a como de lugar y se ponen en las manos de los peores postores. Y tú y yo lo hemos dicho aquí, una vez que tú sales de tu casa, de tu hogar, para convertirte en un inmigrante, ya te hiciste vulnerable, número uno. Número dos, el coyote no es tu amigo. Te van a vender, el coyote es un gran vendedor, un gran estafador. Va a venderte la idea de que te quiere ayudar, de que te quiere proteger, de que te va a llevar bien, y resulta que cuando llegas al lugar, ¡ja!, lo que te viene es bueno. Número uno. Número dos, que me faltó comentarte, 4 de cada 10 personas que están siendo explotadas o laboralmente o sexualmente, sobre todo, son menores de edad. Y una de las cosas que me decía la policía ayer, el uso del celular. Está pasando que niños inmigrantes o no inmigrantes, esto pasa con todo tipo de niños, pero puedo darte un ejemplo. La semana pasada cubrí una nota muy triste, un niño que comenzó a escribirle en una aplicación de citas, el niño tenía 14 años, y comenzó a escribirle un individuo, y bueno, el tipo le pedía fotos y videos a cambio de dinero. Eso es prostitución. Claro. El niño comenzó a hacerlo a los 14 años, este hombre adulto, 35 años, sabía lo que estaba haciendo, pasó 2 años con una especie de relación oculta, violando al niño, porque, otra vez, no hay manera de justificar que un mayor de edad esté con un niño de esa edad, y mucho menos cuando además tienes el tema del dinero de por medio. Y tú sabes cómo se descubrió, Sergio, y esto va para todos los padres que están conectados. La mamá del niño, aquí en Tampa estoy hablando, la mamá del niño la revisó el teléfono. Y al revisar el teléfono descubrió una cantidad de cosas extrañísimas. La descubre, se monta en su vehículo, se va a la policía, y era tan grave lo que había en ese teléfono que el hombre que le escribía, normalmente tardan 3, 4, 5, 10 días en detener. Inmediatamente fueron a detenerlo. Inmediatamente.
Ahora, este chico estaba conversando, él sabía que era un adulto, o sabía que se trataba de un Totalmente. De hombre. hecho, tenían 2 años incluso teniendo relaciones sexuales. Y eso, y quiero explicar lo siguiente. Wow, Cuando porque tú eres menor de edad, y esto, insisto por el tema de los padres, estás expuesto totalmente a un mundo que está allá afuera, donde hay una cantidad de depredadores que te quieren tomar, que te quieren violar, que te quieren hacer daño. Hemos visto cómo nosotros le llamamos ayer algo así como human trafficking farming, que era algo así como la agricultura del tráfico humano. Comienza con los niños, les comienzan a lavar el cerebro con el uso del celular y de las redes sociales, y terminan llevándoselos, secuestrándolos, metiéndolos en droga, haciendo de todo. Entonces, el mensaje que tengo para ustedes es el siguiente, son dos. El primero, aquel que esté pensando en venir a los Estados Unidos en manos de un coyote, cuidado, porque es cada vez más frecuente ver cómo los hispanos y los inmigrantes terminan en manos de tráfico humano y sobre todo sexual. claro. Dentro de ese punto, muchos, sobre todo los centroamericanos y mexicanos, terminan siendo esclavos con trabajo forzado. Los meten en las granjas a trabajar 14 horas sin darles ningún tipo de paga y esa gente pierde su vida literalmente allí. Tres, si tú me estás viendo en este momento y estás pasando una situación así, o crees que tus hijos o un familiar, te voy a dar un consejo. La policía no está para acusar. La policía está para ayudar. Lo primero que me han dicho absolutamente todos los oficiales de la ley es, no importa si la persona está totalmente ilegal, no importa si saltó el muro de Trump o el de Obama o el de Bush, no, el de que ustedes quieran, y llegó hasta Estados Unidos y está en cualquier parte y está siendo víctima y está siendo vulnerada. Les cuento algo. Hay incluso visas para personas que son víctimas de trata humana. Tú pudiste haber llegado ilegal. Si hay un americano que está obligándote a ser explotado por vía laboral o sexual, tú puedes incluso hacerte ciudadano, si tú lo denuncias. Claro. Entonces, no podemos callar, porque el problema de nosotros cuando somos inmigrantes es que no queremos meternos en problema con la ley, y la ley está allí para protegernos, tengamos o no tengamos documentos, no nos van a sacar. Dos, pendiente de nuestros hijos, qué están escribiendo, dónde están, cuáles son sus amigos, cuáles son sus salidas, porque ellos cuentan todo en las redes, pero en casa no dicen nada. Tres, si no hay, y por ahí vi a Linda Anaya, una gran psicóloga y terapeuta familiar acá en Tampa, está conectada, y ella me lo decía en una entrevista también, me decía, si no conocemos las herramientas, busquemos a un terapeuta. Busquemos a alguien que nos ayude, a alguien que nos pueda informar, porque insisto, está ocurriendo y nos está ocurriendo en cualquier lugar, en el lugar donde menos te lo imaginas y con la persona que menos te imaginas. Bueno, me hablas de Florida. Yo no imaginé nunca que eso pudiera estar pasando por estos lados, Claro, ¿no? y ocurre y es muy grave. Y lo que digo con el tema de los menores de edad es gravísimo, porque, ojo, en nuestros países eso no se escucha. Pero yo creo que nuestro país es mucho peor. Yo creo que la violación y la trata de menores de edad en nuestros países es una grosería. Pero no hay quien lo regule, no hay quien lo castigue. Y aquí, afortunadamente, las leyes son sumamente fuertes contra estas personas. Pero aún así, lo hacen. Claro, igual De lo las dos hacen. personas, Sergio, y es muy, muy, muy crudo y muy fuerte lo que voy a decir, de las dos personas que detuvieron la semana pasada, por cierto, habían detenido 2 días antes a 235 personas. Pero hay dos personas que detuvieron por trata, por tráfico sexual con menores de edad. Uno era un padre adoptivo, uno era un padre adoptivo y el otro era un pastor de No. jóvenes. Entonces, ¿a dónde voy? No quiero estigmatizar a los perfiles, pero ¿por qué lo digo? Porque cualquiera puede ser un predador. Por eso es que no podemos confiar en nadie y a nuestros hijos. Y esto es algo que mi esposa ha dicho mil veces, no podemos dejarlos solos. Aunque nos odien, aunque no nos quieran, aunque nos quieran, bueno, pues ver, pero en Pekín, en Corea del Norte, allá presos con Kim Jong-un, no podemos dejarlos solos. Eso es determinante. Sí, ya.
además que la comunicación es importante, sobre todo con nuestros hijos, que son, y más en esas edades adolescentes o preadolescentes, que son muy cerrados a la hora de expresar lo que sienten a sus padres, ¿no? Así es. Es muy común, pero uno tiene que eso, creo que es importante la comunicación. Y sí, vigilar, ¿no? Constantemente lo que ellos estén haciendo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, un poco invasivo, ¿no? Pero... Ayer yo hablaba con el condado de Hillsborough, con el departamento de educación del condado, que es acá en Tampa también, y ellos están montando una campaña, comenzaron a crear videos instruccionales que van a repartir por todas las escuelas para explicarle al niño cuáles son las señas más pequeñas, más fáciles, porque algo que ellos decían era, mira, el niño todavía no tiene desarrollado su corteza frontal. Y me perdonan los psicólogos si lo estoy diciendo mal, pero estos niños no toman decisiones con base en la razón, toman decisiones con base en la emoción. Y estos niños es muy fácil caer, y lo decía una de las concejales que entrevisté, ella me decía, caen como una especie de red de tela de araña, y no se dan cuenta cuando caen, y ya la araña les cae encima, y ya es muy tarde para hacerlo. Entonces, estas escuelas, que por cierto es el séptimo condado más grande en escuelas en Estados Unidos, va a repartir videos, va a hacer charlas informativas, va a entrenar y va a tener personal preparado para apoyar, porque si, y esto va para los padres también, si te da miedo ir a hablar a la policía, o porque no hablas el idioma, o por lo que sea, en el colegio de tu hijo, por lo menos acá en Florida y acá en Tampa, en el colegio de tu hijo, va a haber alguien, un consejero, que va a poder ayudar, y que si ve que hay una situación de peligro, va a ser el mediador con las autoridades. Así que, otra cosa más, y son tantas ideas que no quiero que se me vayan. Me decía una de las expertas ayer, me decía, Vladimir, es que la gente no quiere hablar porque se siente abochornada. Claro. No, es que mi familia, claro, ¿cómo va a pasar? Es lógico, que Vladimir, mi hija, es lógico. Sí, que mi hija, que mi hijo, pero es mejor ese bochorno a lamentar lo que viene luego. No, no, y que alertas y previenes que otras personas caigan en eso. Correcto, correcto. Eso es como ocurrió con estos dos casos. Estos individuos no van a volver a delinquir en esto más nunca, porque además quién sabe cuántos años les toca en la cárcel. E insisto, y en ese caso, porque ojo, normalmente pensamos en mujeres, ¿cierto? Y en niñas. Sí. Estoy hablando de estos dos señores que estaban buscando varones menores de edad. Así que, cuidado, no es que las niñas son las que tenemos que cuidar solamente. A nuestros hijos, a nuestros varones, también tenemos que cuidarlos, porque están vulnerables, porque están en un mundo donde todo en las redes sociales está distorsionado, donde todo es relativo, donde puedo hacer lo que me da la gana, y las consecuencias son fatales para el futuro, para la vida de ellos y para la vida de la familia. Entonces, ¿es un tema que no queremos hablar? Sí, yo sé que no lo queremos hablar, pero tenemos que hablarlos muy responsablemente con nuestros hijos. Vladimir, tú decías que Florida es el tercer estado. Sí. ¿Cuáles son los dos primeros? Sí, está Minnesota, es el segundo, una cosa rarísima. Y el primero, si mal no recuerdo, es Texas. Ese es el que me falta confirmarte porque se me fue de la mente. Pero sí, son de los primeros. Y el caso, insisto, en Minnesota, rarísimo. Aquí sí, en Florida, está una de las cosas más graves también, insisto, el tema del trabajo forzado. Se traen a inmigrantes, claro, y también los ponen, claro, a trabajar de eso manera sí sé que forzada. Es muy común en Texas, sí sé que es muy común en Correcto. Texas, o por lo menos se ha visto que los obligan a trabajar y no les pagan, sencillamente como para no denunciarlos pues ante las autoridades migratorias. Les quitan todo, pasa con el tema sexual acá. Yo estuve investigando, y una de estas chicas, por ejemplo, ella supuestamente le debía $25,000 al coyote, tenía que vivir en el lugar donde estaba el coyote, aquí en Florida. Ella tenía que prostituirse, el coyote era el que se encargaba de decidir y de enviarla donde tenía que enviarla. Ella tenía que darle un porcentaje de sus ganancias al coyote, el otro porcentaje tenía que dividirlo en renta del lugar donde la tenían secuestrada, agua, luz, comida, y lo que le quedaba tenía que pagarlo para los $25,000 que debía para traerla de México a Estados Unidos. Eso es esclavitud sexual. Claro. Es decir, la pobre mujer ni siquiera tenía oportunidad de soñar que algún día lo lograría. Mira, ayer, Sergio, yo entrevisté a una mujer muy querida acá en Estados Unidos, es puertorriqueña. Ella pasó 27 años siendo esclava, explotada sexualmente. 27 años. Hoy día tiene un ministerio
cristiano bellísimo para restaurar y para recuperar a las familias, y fue una de las mujeres que entrevisté, y ella me lo dijo, pasas toda tu vida en cautiverio, no hay manera, es muy difícil salir de ahí, así que agarremos las cosas cuando las podemos agarrar y cuando es a tiempo. Sí, exacto, atajarlas en el momento que, y ojalá que uno pueda, claro, ya mis hijos hoy día están grandes, pero cuando eran más pequeños yo decía, Dios, ábreme los ojos para yo poder ver cosas que de repente, y estar alerta, porque efectivamente uno se preocupa por lo que pueda, no solamente lo que las amistades, que uno siempre dice, los amiguitos, sino también eso, lo que ven o no en internet, y hoy en día están tan expuestos a ello, y comparten tanta información, y bueno, a veces uno no sabe con quién comparten esa información. No. Y por más que uno les diga... Y la mayoría del tiempo, yo veo a mis hijas, que a mis hijas más chiquitas, y a la que tiene 9 años la veo jugando Roblox, que es un juego muy bonito, muy chévere, pero chateando todo el tiempo en ese juego. Yo le digo, mi amor, ¿con quién estás hablando? No, con mis amiguitos, pero ¿tú los conoces? No. ¿Y cómo sabes que de verdad son niños? Bueno, papi, es que dice, no sé, Caramelito 35. No hay manera. Entonces, cuidado, porque hay una especie de, y es rarísimo el fenómeno, una especie de intimidad que tiene el niño expuesto allá afuera, pero sin ser expuesto dentro del hogar. Entonces, esa intimidad que tiene el niño con su dispositivo permite, sin duda alguna, que desgraciadamente estos individuos entren en sus vidas y las destruyan. Uno de los que más me ha dolido, porque es una de las personas que más quiero yo, y no quiero dar muchos detalles, pero te lo puedo poner así, una niña que tenía sus redes sociales y que, bueno, en algún momento alguien se las clonó y comenzó, para devolverle las redes, comenzó a chantajearla. Wow. Una menor de edad, y ella comenzó a hacer las cosas que la persona le estaba diciendo. Y cuando me tocó hablar con ella, yo le decía, ¿y por qué no hablaste? ¿Por qué vergüenza? Es lo más triste, la víctima, siendo víctima, siente vergüenza y no llega a sus familiares, no llega a los suyos. Por eso es que insisto, la comunicación es determinante y es muy difícil. No basta con que uno hable porque muy probablemente tampoco tu hijo adolescente te vaya a responder. Y pasa una y otra vez. La vergüenza de saber que hicieron algo que no estuvo bien o que creen que no estuvo bien y que uno como papá o mamá se los va a comer vivos. Entonces, tengamos cuidado porque no estamos en los 90s anymore, como dicen acá. No tenemos nuestro StarTag pegado en el bolsillo. No tenemos que meter moneditas para poder llamar a alguien. Hoy en día la tecnología, para bien o para mal, porque sí te puedo decir, la policía ha logrado llegar a todos estos individuos gracias a sus departamentos cibernéticos, gracias a eso. Pero hay que estar muy atentos. Y sé que normalmente hablamos de política, pero esto es un tema que sé que a nosotros, a todos, nos tiene que interesar y afectar. Mil gracias, sí, por esta conversa de hoy y sobre todo por esto último que conversamos. Creo que es un llamado también de alerta a todos nosotros como padres, estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos y bueno, tener muchísimo cuidado. Gracias, hermanito. Un fuerte abrazo y nuevamente agradecido. Vale. A ti, Sergio, un abrazo enorme. Que Dios me los bendiga y feliz martes. Igual. Vale.